happens? Gente, estamos de vuelta acá con un nuevo juego para el canal. Este es lo que le estaba comentando, como un Last Day, pero de vampiros. Nosotros somos los vampiros, ya no seríamos, sería como que si en otro juego fuéramos zombies. Acá vamos al otro lado, ¿no? Al lado, no sé si decir enemigo, pero bueno, cuando empiece, ¿cómo se llama el juego? V-Rising o Fire Rising, no sabría decirte. Eso es la verdad, no sé. Vamos a ponerle V-Rising. Tenemos las opciones de jugar, cinemática, opciones y toda esa mamá, todo lo de siempre. Al momento de darle jugar, vamos a hacer como aparece, ¿no? Jugar una partida online, únete a un reino online, comienza tu ascensión. O jugar de manera single player también. Este online, mientras, bueno, ya sabes cómo son los juegos online. Parte privada, aloja tu propio reino donde puedes invitar a tus familiares. Yo tengo este, me parece. Yo tengo una partida privada, o sea, solamente yo. Y si encuentro gente por ahí que quiere ingresar, pues vamos en grupo, ¿no? Machito, ¿y qué consiste? Igual, todo juego un vampiro, tienes que acabar con monstruos, seguir subiendo de nivel, acabar con jefes, entre gente más mejor, pues, ¿no? Obviamente. ¿Cómo que más mejor o más peor? Los dos, pues ya saben cómo es el canal. El lenguaje del canal. Yo le pongo continuar. Me parece que tengo en PvE. Lo puse single player. Ese es, ¿cómo se llama? Ahí está, macho espartano, war, detalles de ajuste, clan, tamaño del clan 4, permitió un charlo, ya, ok, todas esas mamadas, y servidor LAN, bueno, eso no, máximo número de jugadores, 40, contraseña, uy, ya no me acuerdo la contraseña que le había puesto, fue pues, eliminé partida, guardada, quitar, ya, vamos a ver, vamos a empezar atrás, voy a poner jugar. Partida privada y pudiendo invitar a la gente. Tenemos el JCE y jugador contra jugador. O sea, este sería lo normal, ¿no? El JCE. Tamaño del clan. Ya depende, pues esto. Cada uno o al clan donde se van a incorporar. Acá lo voy a poner. Agüite coco. A ver, vamos a ver. Esta de coco. Para saber que. Agüite coco PvP. Servidor, LAN, no, acceso, todo normal, tamaño de clan, empezar nueva partida. Yo asumo que se guardará los dos progresos. O sea, va a estar cargando, como digo, el juego en este vas a tomar la parte del vampiro. Al comienzo no te voy a negar que resulta un poco incómodo el juego. Tiene, antes de empezar ya tu aventura de tú mismo ir a zonas a picar piedra, a talar árboles, conseguir cobre o minerales raros de los vampiros, hasta que llegues a ese punto tienes que terminar un tutorial. El tutorial va a ser, como te digo, lo normal para que sepas para qué sirve, cómo acceder al menú de atajos, cosa por el estilo. Lo que sí te voy a mostrar es cómo cortar rápido, o sea, un ajuste que tienen que tener sí o sí. Me ha molestado mucho ese ajuste. A ver, acá puedes seleccionar a tu personaje masculino, femenino, el cual tú prefieras. Yo lo voy a dar así nomás de frente. Ya lo configuras, la cara, todo eso. Lo normal que tiene todo el juego si empezamos de esta manera. Puse espacio para despertar. Somos unos vampiros y tenemos que tener nuestra casita ahí, ¿no? Machito, ¿por qué dice que se parece al otro juego? Porque es un crafting survival. Género crafting survival, solamente que este es MMORPG no lineal. O sea, de muchos jugadores, multijugador. Crafting Survival, multijugador. Es por eso, ¿ok? A ver, ¿qué más tenemos acá? Machito es como el diablo. Sí, se puede decir, solo que en el diablo yo no recuerdo que pudiéramos talar árboles para construir paredes, construir cofres, ¿no? Yo creo que el diablo no es un crafting survival, es un survival MMORPG, ¿no? Las instrucciones en el lado izquierdo te lo va a estar mostrando. Esquina superior izquierda dice consigue 3 huesitos. Luego cambio a mi otra partida, espero que aún se mantenga. Configuraciones. Lo que sí tienes que hacer sí o sí. Ok, o sea, el que a mí me molestó bastante hasta que lo tuve que configurar.
nos vamos a opciones, en el lado derecho estaba la tuerquita, opciones, y te vas al apartado de cámara. General, en general le pones sensibilidad de la cámara, yo lo puse al máximo, porque me fastidiaba la verdad. Vamos para atrás, reanudar partida. ¿En qué consiste mover la cámara? Esto, girar, con el clic derecho. Con clic normal das golpes y clic derecho y girar la cámara. Y si no lo tienes con la sensibilidad, es más, yo me gustaría ponerle más sensibilidad todavía. Va muy lentito y a mí me fastidia. Machito, ¿puedo acercar la pantalla? No me gusta tan lejos. Sí, puedes acercarle. Le das zoom y lo acercas hasta para jugarlo como si fuera en tercera persona, ¿no? Lo alejas. Bueno, en este juego es recomendable. Ya, por ahí puede ser. Más que todo por el mapa. Ahora, date cuenta que en la parte super... No, eso lo vamos a ver luego. Y así vas consiguiendo los recursos. Te va a ir detallando todo, ¿no? Te va a poner acá, tienes que hacer esto, esto para saltar. Mira acá, me dice el Mayux, que viene a ser el Tab, ¿no? No, el Tab no. ¿Qué es el Mayux? ¿Block Mayux? El Shift, ¿no? Sí, el Shift. Y así, eres un vampiro. Dice recolecta huesitos. Tienes que recolectar. ¿Cómo lo vas a recolectar? Buscando a los enemigos. Va girando la cámara. Acá hay huesito, creo. Si no lo acerca, lo voy a acercar ya para que... No tiene dash, tiene poderes en la parte de abajo. Como digo, en la primera parte, hasta que llegues a la final de estas pequeñas misiones, no vas a entrar a la zona de farmeo. O sea, donde ya depende de ti lo que hagas, mundo abierto y todo. Acá debería hasta aparecer los primeros huesitos ya. Ahí está, el primer huesito. Se respawnean. Como todo survival. Poderes básicos. Aunque yo tengo ahí la R, ¿no? Listo, recoge el hueso. Con F. Con F. Y así. Tienes que seguir. Consigue hueso y vas a subir de nivel. Y una vez tengas esto, se va a desbloquear nuevas habilidades. Lo que sabemos todos los juegos, ¿no? Así que este es el jueguito que les traigo. Ahora más detalle, vamos a la otra cuenta. Ojalá que esté disponible la otra cuenta. A ver, le doy continuar. Ok, sí puedo tener dos separados. Genial. El PvP y el PvE. Ok, entramos. Ajá. Esto es una parte de Vitality. Como ves, mi personaje ya está un poquito avanzado. Tengo lo normal. Ahí está. Tengo mi... ¿dónde estoy? No me acuerdo dónde lo he dejado. Ah, estoy tratando de regresar a mi base. Ok, vamos al mapa. Este es todo donde puedes explorar. Yo estoy en este pedacito. Mi base está a la derecha. Ese es mi atado de madera y mi castillo. Como tu base, ¿no? Tu base. Mira todo lo que tienes, weón, por hacer. Buscar minerales. Machito, pero he visto que también tienes tu caballito. Obviamente vas primero a pie. Pero también puedes tener luego tu caballo. Tiene su lógica. He visto algunos monstruos que no he podido derrotar. Tienen sus jefes para conseguir materiales y así seguir avanzando. Y te vas a encontrar con humanos también. De verdad, machito, sí, te vas a encontrar con humanos. Ahorita está de día. ¿Ves en la parte superior donde está el minimapa? Superior derecha, esquina. ¿Ves ahí que sale un círculo a su costado? Es el horario. Ahí te está diciendo que son las 2 y está el sol en su máximo apogeo. Si tú eres vampiro y vas donde el sol, ¿qué sucede? Machito, tú eres un demonio, entonces mira lo que pasa. Se empieza a quemar. Y vas perdiendo sangre. Es más, he perdido sangre, creo. Voy a empujarme uno. Me voy a comer un... Si me he comido una ratita. Tiene sus habilidades, ¿no? Si quieres que te mire. Ahí. Voltea, voltea, chiquita. Ahí está su carita. Machito, ¿qué es esa línea roja? Estoy completando una misión. Que estoy buscando a un monstruo, a un lobo alfa. En misiones de sangre. Rastreando al lobo alfa. Por eso me sale como un indicador que tengo que buscarlo por esa zona. En sí no me guía hasta él. Si no me dice, tengo que acercarme. Está cerca, está cerca. Mira, por ejemplo, ahí me aparece en el lado izquierdo de las misiones. Distancia, lejos, al final. O sea, tengo que ir tanteando por dónde puede estar. Y así completar las misiones. Ah, ya, el mapa. Cuando llegues a este mapa, a esta parte de la misión, o sea, mejor dicho, terminas el tutorial y vas a poder entrar por dos lados, por el lado derecho y por el lado izquierdo. Ahí ves las entradas, ¿no? Para ser más preciso, acá. Eso te va a permitir, vas a entrar a un portal luego de las misiones. Tampoco son muy largas, y échale que sea media hora de misiones.
creo que media hora ahí. Que te guía cuáles son las teclas y todo eso. Te va a decir, ¿dónde quieres ingresar? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Es lo mismo, es el mapa. Es el mismo mapa, solamente que por cuál ruta, ¿no? Yo escogí el derecho, porque en fin, pues. Pero no quiere decir que no puedas ir al lado izquierdo luego. O sea, sí puedes ir, va a estar lejitos, pero vas a tener que hacer tus cosillas. Machiri, ¿cuáles son los poderes? Acá golpeas, como te dije, con esto. Tienes tu hachuela de tu espada, tu hachuela para madera, todo eso. Mira, vamos a picar algo de. ¿Qué problema? Es que este es huevón. A ver, vámonos para allá. Que no nos coja el sol. Y si queremos, talamos. Machito, ¿para qué vamos a talar? Ahorita vas a ver. Como digo, es un crafting survival con multijugador. Tengo que tener cuidado de no dejarme sin. Dejarme algo de espacio de sombras, ¿no? ¡Hay una ratita! Tienes que coger a la ratita porque la ratita es el alimento. Machito, y los humanos también les puedes robar la esencia, ¿no? Mira, el sol está cayendo. Listo, se alza la luna. Quiere decir que ya puedo salir. Ok, machi, sí, tienes que. Ese lo. Me gustó esa mecánica del juego. Ahora vámonos a mi base para mostrarte cómo va y si por ahí encontramos unos jefecitos o unos monstruitos. Este era un campamento de humanos. Y los humanos, F por los humanos. Luego respawnean seguramente. Mira, mira. A la derecha hay un ciervito. Y hay un lobo. Vamos a tratar de bajarnos al lobo. No, espera, espera. Con mi masa fuerte. Y lo chupamos. Le aspiramos la energía, la esencia. Y listo. Machito, qué malo eres con el lobito. Ciervito, carne, piel, ¿lo alcanzamos? Te genera como una niebla alrededor tuyo. Uy, se me vienen a manada. Trato de asimilarlo. Igual te atacan. Machito, ¿y cómo te recuperas la salud? ¿Con carne, comida? Se puede decir que con cada vez que absorbes tienes sangre y con esa sangre tienes que intercambiarla. Creo que era con la B. No, la B es para construir. Y listo, empieza a curarse. Mira, la salud y la sangre va bajando. Machiri, ¿cómo recupero de nuevo? A ver, la sangre ya viste que bajó. Tengo una ratita acá. Le doy uno a la ratita y la sangre va a subir acá, ¿ves? Subió. Y así, con animales, con humanos, con todo lo que tú quieras. Ok, eso es lo básico para sobrevivir. ¿Tienes hambre y sed? No, no tienes hambre y sed. Hambre nomás. Y llegué a mi castillo. Recién se me ha desbloqueado hace el día de ayer, me parece, o antes de ayer el castillo. Tienes que tener en el centro el, como dice, el corazón de esto. Este para que te vayas a dormir. F. Te echas a dormir y no pasa nada. Pulsa espacio para despertar. Y yo lo uso más que todo cuando se hace de día. Para descansar un rato, sino algunas paredes que te sirve de sombra. No quiere decir que ni bien te toque la luz, desaparece. Ya visto, te empiezas a quemar y empieza a bajar tu salud, nada más. Esta rosita de sangre ayuda. Machito, y la serra. Ya te voy a mostrar. Acá tengo mi mesa de trabajo sencilla. Esto ya lo voy a ver más detallado. Es para que veas las cosas que hay. Acá puedes fabricar tu ropa, mejorarlas, todas esas cosillas. Acá tenemos tu aserradero, lo básico que primero empiezas con tu aserradero. Te dice 20 maderita, te fabrica una tabla y aserrín. Y así, ¿no? Cada uno. Bla, bla, bla. Esto es lo que tenga. A ver, vamos a empujar. Ah, pero para eso. Ojo. Para eso tienes que. Le metí mucho, Dios mío. Ya bueno, 20. Igual la madera se consigue. El aserradero va a estar funcionando. Así tienes para toda la mesa de trabajo. Y para que funcione necesitas que esto tenga siempre sangre. Esto vas a ir consiguiendo la esencia de sangre. Va a ir aumentando de nivel y también va. El tiempo que va a estar
para que toda tu mesa de trabajo funcione, o por lo menos las que yo hasta ahorita conozco. Tengo mis muros, como has visto, y el piso. Machito, ¿y cómo se mejora eso? Se mejora, como digo, esto va a ser un flash, capaz no entiendas muchas cosas. Acá tienes para poner lo que es el piso. Acá me dice 21, todavía ya puedo fabricar 21. Ya, empiezas a poner por todo, todas las árboles que están obstruyendo y listo, ¿no? Nada más. Luego va a poner las paredes, lo típico, lo que ya saben jugar esto. Ese es en castillo, en producción, acá tiene tu casita. Y esto es lo que todavía no he construido, dice brasero de niebla. Consume huesos para generar una densa niebla que desbloquea al sol en un área pequeña. Ese para que te protejas. Luego tenemos almacenamiento, los cofres. Ahí tengo cofre también. Fabricación, mesa de trabajo sencilla, de acuerdo al nivel. Nido de alimaña, no sé qué será. Prensa de sangre. Fragua, fogata, ¿no? Aserradero, que yo lo tengo, la aserradilla. Picadora, debe ser para piedra. Un taller usado para poner primas en ladrillos y polvo. Terrenos de cultivo. Granja. ¿Qué cultivan los vampiros? Parcela exterior para cultivar. Ah, semillas. Comen semillas. Iluminación, que vienen a ser los adornos. Y esto es el juego que les digo. Lo voy a estar trayendo en directo igual. No sé, no os preocupáis por alguna pregunta. No sé si haré más guías. O capaz sí. Tengo que avanzar más de esto. Pero como digo, en directo ahí si alguno sabe más, genial. Pues no, en los comentarios responde algunas dudas. Pero como digo, esto viene a ser lo básico, machito, y los poderes y todo. De a poco, de a poco. Ahora, lo importante, ¿para dónde está disponible este juego? Este juego está disponible en Steam. Sí, está en Steam. No es para celular, no es para celular. Así que bueno, te dejaré en Steam, busca Beer Rising, o si no, te lo dejaré en la descripción. O en el primer comentario. Para que tengas el Beer Rising, machito. Y es gratis. Uy, Dios mío, esa es la gran pregunta, ¿no? No, no es gratis. He visto por ahí que han estado sorteando cosas gratis del juego, pero no sabría decirte qué fecha, si habrá sido aniversario o algo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale, machito? En mi país, ahorita está costando $10. No. ¿$12? Algo así. $12 está costando, tiene actualizaciones. Ahora último salió una actualización de los secretos de Gloomroot. Que como sabes, yo no le. ¿Cuándo sale el juego? Está, supuestamente dice acceso anticipado. O sea, está en beta, se puede decir. Ya, eso no sabría decirte hace cuánto salió. Pero dice que el juego está en beta. Según esto, fecha de lanzamiento fue en mayo del 2022. 17 de mayo. Recepción positiva y todo. Pero dice en forma, ¿cómo se dice? De acceso anticipado. Así que, gente, espero que te haya gustado el video. Si quieres más de este contenido, dejármelo ahí con tu like. Y nos veríamos hasta un siguiente día. Porque sí, por lo menos he visto bastante jefes. No sé si te dejaré ahí el video final donde puedes ver los jefes que hay o todas esas cosillas. O los minerales que se ve very beautiful. Pero ahí está, te lo dejo. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós.